¿Qué situación difícil estamos viviendo los recién graduados de enfermería en Puerto Rico? Tengo un asociado hace un año con licencia permanente. Tengo todos los credenciales al día. He enviado resumen a todos sitios y no me aparece nada. Ni siquiera una entrevista en un año. Es algo increíble. ¿Saben por qué? Porque piden experiencia. Si no nos dan la oportunidad para adquirir la experiencia, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a adquirirla? Creo que a los empleadores se les ha olvidado que un día ellos fueron recién graduados también. Están donde están porque le dieron la oportunidad a ellos. Y ahora no nos dan la oportunidad a nosotros. Creo que es bien injusto que para uno conseguir empleo en Puerto Rico, uno tenga que ser de política. Uno tenga que estar en la política o tenga un palito adentro que es el que te ayuda a entrar, porque si no, no entras. Estoy muy angustiada, muy desesperada. Soy madre de tres niños pequeños, una casada. Y no tengo ingreso estable teniendo una profesión. Ahora mismo estoy a punto también de terminar mi bachillerato. De octubre a diciembre termino la última clase que me falta y ya tengo mi bachillerato. Pero ¿qué pasa? Que aquí es como, siento que es como una pérdida de tiempo. Nadie está viendo la necesidad tuya, la vocación que tú tienes y las ganas de superación. Nadie lo está viendo. Bueno, quiero que aquí abajo me opinen, me comenten, hagan oraciones por mí los demás, para ver si alguien por piedad se conmueve por nosotros. Hay muchos enfermeros allá afuera que hacen las cosas y no por vocación. Y las verdaderas personas que en realidad tienen el alma, el corazón para hacerlo, son los que se quedan afuera. Pero nada, si algún empleador ve esto, quiero que me comente. Si alguien quiere orar por mí. También más adelante le voy a estar hablando un poquito más sobre mi vida personal, para que vean el sacrificio que tiene que ser una madre y las cosas que estoy viviendo que no son nada fácil con mis hijos, las necesidades que hay siendo tú un profesional de la salud y una buena estudiante, una estudiante graduada con altos honores, con asistencia perfecta en casi 2 años y pico, y ahora en esta voy por lo mismo. Mi bachillerato solamente me falta una clase y llevo asistencia perfecta. Perfecta durante todo. No he faltado en estos 2 años. Entonces, nuestro sacrificio no se ve. Quieren experiencia. Tengo mi experiencia clínica, pero no. Para ellos eso no funciona. Bueno, si eres un enfermero graduado, tienes algún hijo, alguna hija que está buscando empleo en Puerto Rico y quieren comentar, quieren compartir websites que tengan algún ofrecimiento, alguien quiere decir que en tal hospital están cogiendo, lleve su resumen, aunque ya yo he enviado a todos. He hasta cambiado mi formato de resumen pensando que pueda hacer eso, pero tampoco ni cambiándolo. Cambio colores, cambio formato, cambio todo y nada, no me llama. Pero si alguien tiene una opinión que quiera compartir, positiva, porque aquí no se va a aceptar negatividad, aquí estamos hablando de hacer algo bueno para ayudar a todos esos enfermeros graduados que viven en Puerto Rico y se les ha hecho difícil conseguir trabajo. Así que aporten y vamos a unirnos y vamos a luchar y vamos a ayudarnos. Dios les bendiga.